Sí, el triángulo del anillo coincide con el del asa. Veamos. ¿Coincide? ¿Qué es esto? Vaya pijada de maletín. Bueno, tonto de mí si no lo desvalijo de inmediato. Unas gafas de sol, la tarjeta esa recién activada, un guante hecho de... no sé, es como de cristal, pero a la vez es blando. No hay duda, debe tratarse de ese guante catalizador tan valioso del que me habló Chapman. Y... ¡arrea! Esto tiene toda la pinta de ser un neuralizador. Vi uno en una película y lo utilizaban para alterar la memoria de la gente. Había oído decir que existían de verdad, pero nunca había encontrado uno. Y bueno, parece que es todo. ¿Monsieur O'Connor? Cady, seguimos luego. Sí, no me moveré del canal 5. A sus órdenes, señor profesor. No le habrás enseñado a nadie el sobre que me has entregado, ¿verdad? Señor, no, señor. La chica dijo que se lo diese a usted y solo a usted. Y eso es lo que he hecho. ¿Tú bien? Sí, señor profesor. Aunque me gustaría preguntarle, si no es mucho pedir, ¿qué tal va la prueba, señor? ¿De qué estás hablando? ¡Demonio, señor! ¡La prueba que me está haciendo ahora mismo! Si la supero, juro ser un agente bravo y tenaz, tal como puse en la solicitud de ingreso al servicio de inteligencia. Pero, ¿yo qué tengo que ver en todo eso? No es necesario que finja, señor. Al principio me confundí un poco, pero enseguida me di cuenta de que usted no era Piñón, sino el policía disfrazado de civil que me interrogó en la playa. Y cuando vino su compañera de inteligencia con el sobre, me dije: Zacaría, este oficial ha venido aquí para hacerte la prueba, así que no le defraudes. Solo faltó que usted mismo me hablase sobre la CIA, señor. Pero ¿cómo puede ser que tú, precisamente tú, me hayas reconocido? Yo tampoco me lo explico, señor. ¿Me va a dar puntos extra por eso? Esto es increíble. Necesito descansar. Hasta luego, Connor. ¡A sus órdenes, señor! Ese pedazo de alcornoque. No sé qué lío mental se habrá montado esta vez, pero está claro que puede delatarme en cualquier momento. Coronel Korsmayer, el agente disfrazado de Piñón, dice que bla, bla, bla. Más vale que haga algo o me la juego. Sí, sí. Sí. Este trasto borrará la memoria de O'Connor y podré hacerle creer que soy el verdadero Piñón. Me pondré las gafas, no sea que el fogonazo me neuralice a mí también. Soldado O'Connor, mira fijamente este objeto. Te dejo, que el deber me reclama. Llámame luego al canal 5. ¡Señor! ¡Sí, señor! Escucha con atención. Esto no es parte de ninguna prueba, ni yo soy un policía militar. Soy el profesor Pierre Piñón, y cualquier recuerdo contradictorio que tengas al respecto desaparecerá para siempre. Ah, y a partir de ahora no leerás más manuales de armas, sino novelas rosa de Bárbara Carlan y Corín Tellado. ¡Canicas a las 6:30, señor! ¡Qué cosa más rara! En fin, ¿te ha quedado claro quién soy, no? ¡Señor, sí, señor! Pero no tengo claro si he superado la prueba. Vaya, hombre, no ha funcionado. ¡Maldición, señor! Pensaba que conseguiría probar. ¿Y ahora qué hago contigo, Connor? Se me han acabado las ideas. Haga lo que deba, señor. Asumiré mi correctivo con honor y entereza. Espera un momento. Soldado, te concedo una nueva oportunidad de aprobar. Tu cometido es el de cerrar la boca y no comunicar mi verdadera ocupación ni al mismísimo Korsmayer. ¡Señor! ¡Gracias, señor! ¡Por mi honor de marine, que no le defraudaré! Vaya suerte la mía.
Para una vez que puedo usar un neuralizador, resulta que está escacharrado. Supongo que estas, llamémoslas canicas, son lo que hace funcionar el neuralizador. Nunca hubiese imaginado que los bolos fuesen un juego tan antiguo. ¿En plan cajero automático? Bueno, parece que el tamaño coincide y cosas más raras he hecho. ¿He visto lo que he visto o estoy viendo visiones? Pues sí, el cubo ha desaparecido. ¿Arramplar con el ameba y que sea lo que Dios quiera? Pues venga. Imposible. O está fijada al suelo o pesa un quintal. No parece que tenga mucha lógica, pero... ¿Tres agujeros? ¿Tres canicas? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué? ¡Anda su madre! ¡Increíble! Se ha quedado ahí flotando como si nada. Dentro del sinsentido en el que estoy metido, parece lo más lógico. Además, diría que las líneas del guante van a coincidir con las muescas de la bola. ¿Qué es esto? Es como si se hubiesen formado dos... No sé cómo describirlos. Sé que es de locos, pero parecen agujeros negros. A ver... ¡Increíble! ¿Meto el brazo por aquí? ¿Sale un metro más allá? ¿O estoy flipando o es que alguien está jugando conmigo, que todo podría ser? Y con el susto por poco se me cae el guante catalizador. Con lo frágil que parece, seguro que se hubiera hecho añicos. Espero que lo de antes haya sido producto de mi imaginación. Yo no lo veo tan claro, amigo. Ver para creer. ¿Me estoy volviendo loco o realmente eso es capaz de partirme en dos sin hacerme daño? Es igualito que el otro. Tras haber visto lo que hace, soy incapaz de decir nada coherente. Aparte de que me pone la piel de punta y los pelos de gallina. ¿Y eso? ¿Será posible? ¿El cubo de cristal ha vuelto a aparecer? Esto es de locos. Otra vez el cubito de las narices. Paso, me llevaría demasiado tiempo. Aunque bien pensado, quizás en ellos encuentre la manera de sacarle rendimiento a la bola flotante de aquí al lado. Venga, que me sea leve. Bueno, creo que ya lo tengo. Me he hecho un pequeño esquema para aclararme. Si lo he entendido bien, hasta ahora he ido por el buen camino. Las canicas, el guante, la aparición de los agujeros negros... Bueno, los vórtices, según Simon. Pero lo que me falta por hacer es aún más increíble. Cuando aparezcan los puntos, debo concentrarme en un lugar concreto del espacio para que el punto B viaje hasta él. Después, se supone que te metes en el punto A y apareces allí donde se haya mandado al punto B. Vamos, lo que viene siendo el teletransporte de toda la vida. Hay que estar majara para probarlo, pero tal como llegó el día, eso no me va a suponer ningún problema.
A ver si pasa lo mismo de antes. No, si sabía yo que en cuanto le cogiese el truquillo... Ahora, según las notas de Simon, debería concentrarme en un lugar del espacio para que el punto B viaje hasta allí. ¿En qué podría pensar? Sí, vamos allá. Nada, ni caso. No estoy muy seguro de que exista, pero tampoco pierdo nada por intentarlo. Pues no, no funciona. Sí, podría hablar con el verdadero piñón y convencerle de que me ayude. Pues no, ni piñón, ni Loquelani, ni nada. Sí, no estaría mal comprobar que la motora sigue ahí y de paso asegurarme de que Joshua no hace ninguna tontería. Bueno, ninguna tontería demasiado gorda. Sí, he notado algo. Creo que está funcionando. Sí, el punto B ha desaparecido. Bueno, cruzaré los dedos para no aparecer en medio de un acantilado. Oh, a ver si acabáis ya. Seguro que todavía no me toca. Vaya tostón. ¡Chufla! ¿Qué pasa? Joshua. Sí, alguien trata de comunicarse conmigo por medio de ondas telepáticas. Te percibo donde quiera que estés, oh ser desconocido. Estoy aquí. Mira un momento hacia atrás. No, que perdería la concentración y se espichorraría la conexión telepática. ¿De qué planeta, nebulosa o tinglado cósmico me hablas, oh ser? Oh, no, ya estamos otra vez. Soy yo, Brian. ¿Brian? ¿Pero tú desde cuándo telepateas? En realidad no sé. ¿Y si miras hacia atrás? Sí, ya lo notaba yo. No lo haces mal para ser novato, pero te percibo lejísimos y con voz de cascajo. Como si alguien te estuviese apretando del cuello. Lo que tú digas, pero haz el favor de no moverte de ahí. Porque en cualquier momento vendré a buscarte y saldremos pitando en la lancha motora. Ah, y otra cosa. ¿Sabes qué es un ameba? Pero si es lo que utilizaron los trantorianos para sacarme hurtadillas de la nave. Alfa me dijo que es como los contactadores terrícolas llaman a la cacharra trantoriana de menearse por el espacio. Son las iniciales de artilugio bilocador enuclear de materia antecelular. Aunque lo de artilugio no lo tengo muy claro. Es un poco como el teletransporte, pero en chulo y sin moscas. Lo malo es que solo se puede ir a lugares donde haya trantonita, un material poderosísimo que solo se encuentra en las piedras de energía y los cinturones trantorianos. El truco consiste en que te pone todas las células del cuerpo en fila india para que puedan ir por el espacio a toda prisa. Y después vuelve a ponerlas donde estaban, bien ordenaditas. Da que pensar, ¿eh? Pues su inventor, un trantoriano escuchimizado pero más listo que el hambre, se basó en teorías sobre enucleación y en el pitocho antecelular, cuyo monigote en la escala de... Increíble, pero cierto. Si no estoy alucinando, creo que he encontrado la forma ideal de salir de aquí en cuanto encuentre a Gina. No aguantaba más la cháchara de Joshua, pero no creo que se lo tome a mal. Pensará que se ha estropeado la red telepática y listos. Sin duda sirven para elevar la plataforma.
Hace mucho que no veo a mis padres, pero creo que podría aguantar un rato más. Antes ha funcionado. Espero poder conseguirlo de nuevo. Joshua, ¿qué pasa? Brian, ahora no puedo telepatear. Estoy operando al chico. ¿Chico? Little Demon es un mono. ¿Un mono? Ya sabía yo que un tipo tan listo no podía ser humano. Resulta que al otro retaco se le ha escurrido la pala. La pala ha salido volando y se ha clavado entre los paletos de este pobre. Se mascaba la tragedia, pero suerte que estaba yo. El chiquillo me ha traído un par de paquetitos con cachivaches de sacamuelas y aquí que me he liado a estirpar la pala. Ah, ¿tienes conocimientos de medicina dental? Ni uno, pero los genios sacamos tajada con lo que sea. ¡Hala! Tú vete a jugar por ahí y deja trabajar a los profesionales. Vaya tío más plasta. Por lo que he averiguado, no va a funcionar sin guante, pero por probar... Esto no hace nada. Y yo qué sé dónde para eso. No, no me apetece ver cómo Joshua tortura al pobre lemur. Será mejor esperar un rato. No consigo... No voy a poder hacer mucho. La maquinaria está desconectada. La maquinaria está desconectada y no hay ni rastro de la llave. ¿Qué mente enferma se le ha ocurrido eso? Porque yo no he sido, desde luego. Esperemos que Joshua haya acabado la despalización extrema de Little Demon. Y aunque suene chabacano, a mí me salvaba la vida cuando el lavabo estaba ocupado porque metía el trasero por el ameba y lo enviaba al retrete del vecino. Siempre que no... Joshua. ¡No! No seas cagaprisas, que ya acabo. Pues eso, que Alfa dice que... Espera, respóndeme a otra cosa. Vale. Ay, qué crudo. ¿Qué tal la operación de Little Demon? Joshua, nunca la pifia, Brian. La extirpación de pala ha sido un éxito de 5 palotes. La verdad es que los artilugios de sacamuelas no me han servido de mucho. Pero he aplicado la técnica de los 5 puntos explota cachivaches y adiós muy buenas. ¿Me puedes dejar el instrumental dental que has utilizado con Little Demon? Lo haría, pero sabes muy poca telepatía como para poder recibir un objeto material a través de las ondas mentales. Yo quizás no, pero tú eres un genio. Seguro que si te concentras lo suficiente y tiras el instrumental hacia arriba, consigues que trascienda el espacio físico y llegue hasta mí. Veo que empiezas a conocerme. Bueno, trataré de contentarte. ¿Cuáles quieres? ¿Hurgadores o extractores? ¿Hurgadores? Pues atento que allá van. ¡Mierda, el guante! Y mira que Chapman me avisó.
Encuentro una forma increíble para huir del campamento y se me jode el invento a las primeras de cambio. Al menos he conseguido estas armas de tortura dental a las que seguro saco provecho. Sin guante no hay manera de abrir el ameba, así que estoy vendido. Bueno, la verdad es que los puntos siguen ahí y no desaparecerán hasta que salga de esta sala. Podría escapar ahora mismo, pero no, no puedo salir de aquí sin Gina. En fin, olvidémoslo. Quizás sea capaz de encontrar otra salida. ¿Por qué no? ¿A falta de llave? A ver si soy capaz. ¡Bingo! Parece que ya no sube más. Parece estar hueca por dentro. No parece demasiado difícil, teniendo en cuenta cómo han aumentado últimamente mis habilidades. Vaya, parece que a los arqueólogos se les acabó el presupuesto para iluminación al llegar aquí. Aunque no, lo más probable es que instalasen la pasarela motorizada justo antes de que llegasen los militares, y que ni siquiera les diese tiempo a subir aquí. Anda, hombre, pero si es Humpty Dumpty, el huevo parlante de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, no, es otro aburrido esqueleto humano aplastado por una roca. Con esa pinta y todo ese polvo, lo menos lleva tieso 50 años. Un sombrero, un látigo... Hay algo que está claro. Este pobre infeliz no se dedicaba a la arqueología. Está tan viejo que puede que se deshaga al tocarlo. No creo que llegue a ponérmelo, pero bueno. ¡Ah! ¡Joder! Ahí debajo hay una tarántula enorme. Suerte que no se ha movido. Sí, ser picado por la tarántula que hay debajo me produce una especial ilusión. Una ilusión tan especial que parece justamente lo contrario. No creo que pudiera. ¿Y no podría mirar algo más agradable para variar? No, con las dos mías tengo de sobra. La verdad es que parece en buen estado. Espero que a mí me dé más suerte que al pobre infeliz. La correa está pillada bajo el bolón. No sé si conseguiría sacarlo de ahí, pero está tan viejo que tampoco me interesa demasiado. Lo que sí haré será buscar dentro, a ver si encuentro algo. Hay un frasco lleno de polvo. A ver qué pone en la etiqueta. Estenchazol. Porque todos odiamos a las serpientes. ¡Qué raro! A ver qué pone por detrás. El genuino y milagroso estenchazol, basado en la receta centenaria del legendario doctor Jimmy Mataserpientes Canyon, incorpora en su fórmula mejorada un 13% más de anhídrido sulfuroso y ácido sulfídrico, agentes potenciadores del mal olor. Así, la hediondez de un solo frasco del genuino estenchazol mantendrá su casa libre de reptantes inquilinos durante semanas. No en vano es el ahuyenta reptiles recomendado por el Sindicato Americano de Aventureros y la Agrupación de Amas de Casa de Luisiana. Precauciones. Una vez abierto, no respirar a menos de 30 metros. La fetidez extrema de sus vapores podría dañar irreversiblemente las glándulas olfativas. Esperemos que se cumpla aquello de que todo lo que sube, baja.
Imagínate esto. Tres. Sí, echemos un vistazo. Ridículo. Tú no eres un salvapatrias, sino un mercenario. Menuda escalerita. A ver hasta dónde sube. Ahí arriba hay un par de tipos. ¿Y el 88? Suena rotundo y... ¡Quieto! ¿Quién vive? Bonjour, messieurs. ¿Yo soy el profesor? ¡Cómo odio a los profesores! Exacto. Da igual quién seas. ¿A dónde crees que vas? Solo estaba estirando un poco las piernas y... ¡Atento! Sube un escalón más y te las arranco. D'accord. Ya me voy. Oye, lo hemos acojonado. ¿A que sí? ¡Malditos soldados! Y me parece extraño que vistan ese uniforme negro que no se parece en nada al de los que había visto hasta ahora. No sé, quizás no sean soldados, pero lo cierto es que si están vigilando esa entrada, es que ahí dentro hay algo interesante. 13 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¡Cállate! Estamos trabajando. Puede que tengan un significado arcano y poderoso, o puede que simplemente ponga prohibido fijar carteles. No, que seguro que aprieto el que no toca y empiezan a salir flechas por todas partes, o algo peor. Como vamos todos con uniforme y gafas, si le digo a Tarántula que soy 37, colará, ¿no? Imposible. La inexperiencia se huele. Oye, seguro que 77 no me quedaría mejor. Venga, seamos serios. No, está tan roto que no podría sentarme a gusto. Sí, veamos a dónde lleva. Todo será que aparezca uno de esos bolones rodantes y me aplaste contra el amigo del sombrero. Tendré que ir despacio. Esto está prácticamente a oscuras. Parece que por ahí se ve algo de luz. Bueno, solo un optimista llamaría luz a esto, pero menos es nada. ¡Tarántula! Se oyen voces. ¿Has venido a por la ropa de John Doe? No. Luego enviaré a alguien para que la lleve al laboratorio. En este momento, los científicos están demasiado ocupados con las trantonitas que nos trajo. ¿Han llegado ya las gilipolleces que pidió? Hace un rato. En cuanto se las hemos llevado, se ha puesto el traje de fútbol, se ha bebido dos latas de sopa de cebolla y se ha tumbado a ver la tele. Todo un espectáculo. ¿Y Piñón? He preferido que no me viese. Él piensa que ahora sigo al otro lado de la cámara de vigilancia y que no le quito ojo. Es mejor así. Necesito resultados y no quiero que se descentre ni un segundo del tema. Hay algo que no me cuadra, Nathan. Si lo que quieres es el NG0, ¿por qué no hiciste que Doe te lo trajese en lugar de las piedras esas? Trantonitas, muñeca. Me hubiese gustado que nuestro contacto hubiese sido otro, pero Doe no es más que el cocinero. Y hubiese levantado sospechas al zanganear cerca del NG0. Por eso pensé en las trantonitas. Simon dijo que no están sometidas a ningún sistema de seguridad. Alguna gilipollez sobre que Trantor, sus habitantes y la trantonita son en realidad parte del mismo ser. Su existencia depende tanto de las piedras esas que a ninguno de ellos se les ocurriría causarles daño. A excepción de Doe, ¿no? Estos 40 años en el ejército me han enseñado que el mundo está lleno de resentidos y que solo hay que saber dónde rascar para convertirlos en traidores. Dar con Doe solo era cuestión de tiempo, igual que ahora. En cuanto Piñón active el ameba, entraremos a por el NG0. Sin sus trantonitas estarán tan débiles que será un juego de niños. Y entonces... ¿Entonces qué? ¿Harás como Doe? ¿Traicionarás a tu propio pueblo actuando a espaldas del presidente? Negativo. Lo protegeré de sí mismo. Lo limpiaré a fondo y acabaré con las nenazas que lo prostituyen. Civiles pusilánimes que devoran hamburguesas pero no tienen cojones para agarrar un machete y cortar la cabeza a la vaca. ¿Qué coño? Este país fue fundado por generales, por soldados. Tranquilo, soldadito, que yo estoy contigo.
Siempre que sigas pagándome lo acordado, claro. Tarántula, tengo novedades. Creemos que la mosca está aquí, en el campamento. La señal no es muy clara, pero estamos intentando reducir el campo. ¡Ese civil andrajoso! Moviliza a todo el mundo. Que nadie duerma hasta que lo atrapemos. Se ha metido en la boca del lobo. Ahora no hay duda. Está compinchado con la chica del paracaídas. ¡Gina! Así que no repitas el error de esta mañana. Se había lanzado sobre el lago. Había que eliminarla. Había que capturarla e interrogarla. Pues ya puedes ir olvidándote. La cámara submarina obtuvo una imagen de la chica hundiéndose en el lago. Esa ya no habla. No, no puede ser. ¿Gina está muerta? Pero no. Sé por experiencia que no es tan fácil acabar con ella. La tirotearon unos mafiosos y escapó. Yo mismo la arrollé una vez con el coche por accidente y de nuevo esquivó a la muerte. Incluso después de caer a un pozo hondísimo, apenas si se lastimó un poco una pierna. ¿Y ahora? Quizás me esté agarrando a un clavo ardiendo, pero Joshua dice que la nave extraterrestre está en el fondo del lago y... visto lo visto, tal vez todo lo que me contó sea cierto. Parece una locura, pero... creo que mi única salida está en ayudarle a encontrar al profesor Simon. Gina no se merece que me dé por vencido. Eso sí, tendré que andarme con cuidado. Si he entendido bien, yo soy la mosca y andan tras mi pista. Y no vuelvas a cagar la muñeca. No os asustéis del soldadito, niñas mías. El día que me harte. Pero qué guapas estáis todas. Angelina, Agustina, Andreína, Agripina, Alejandrina, Alfonsina y... ¿Adelina? ¡Vosotros! ¿Dónde está Adelina? Yo no conozco a ninguna Adelina. ¡Aficionados! Me quedo un momento hablando con el coronel y se os escapa una tarántula de palmo y medio. ¡Mi pobre Adelina! Ha sido culpa de 13. Oye, que yo no he hecho nada. ¡Ha sido 18! Mentira. Ha sido 17. ¡Que no! ¡Que ha sido! Tú, por ejemplo. Lo ha dejado medio seco. Apenas lo ha rozado con la mano. Previsible. Te dije que lleva veneno paralizante bajo las uñas. Uno, ¿me recibes? Olvídate de la comida de mis niñas. Acabo de conseguir 80 kilos, pero aún está demasiado fresca para sus débiles estómagos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Oye, yo pensaba que las arañas comían insectos. Efectivamente. Pero estas han sido criadas a base de carne descompuesta. Cuanto peor huela, mejor. ¡Silencio! O haréis compañía 17. Esa es la chica con la que casi me tropecé la primera vez que entré al campamento. ¿Quién me iba a decir que era una verdadera psicópata? Tengo que darme prisa y escapar por el ameba lo antes posible. O de lo contrario, puede que no viva para contarlo. Por cierto, sin duda esto debe ser el tan cacareado templo del Tiki. ¿Todo bien? Lo que no entiendo es qué diablos pinta ahí ese enorme recinto metálico. Con esa estructura circular y esas dimensiones, parece un coliseo. Y está rodeado de hombres de negro como los de antes. Así que debe esconder algo importante. No, probablemente al tal John Doe. Me pregunto quién será ese tipo. ¿Todo esto es tan extraño? ¿Tenéis hambre, verdad? Por lo que he entendido, es una mercenaria a sueldo en algún asunto sucio de Korsmayer. De acuerdo. ¿Y qué le diría? Hola, Tula, soy un espía inepto con ganas de palmarla. Dicen que el veneno de las tarántulas no es mortal, pero no seré yo quien lo compruebe. Además, apostaría a que estas están alteradas genéticamente para ser letales. Tranquilo. Parece que contiene ropa. No sé, puede que se trate de un uniforme. No muy discreto, por cierto. Quizás solo se trate de una coincidencia, pero la palma de esos guantes recuerda a la del guante catalizador que me cargué. Con tarántula ahí, no creo que viviese para ponérmelos. Ni él ni los demás parecen militares. ¿Tenéis hambre, verdad? Impresiona lo suyo, pero al menos no tiene la cara de mala leche del Tiki común. Parece claro que dentro tienen retenido al tal John Doe. Ni pensarlo, hay demasiada vigilancia. 17 os encantará. No, ya podrían descubrirme. ¿Y señor 12,99? Al fin y al cabo es casi 13. No, y como sigas te corto. Thank you.
Es una bolsa tan resistente que me extrañaría que la tarántula fuese capaz de romperla. Y si lo hago bien, ni siquiera tendré que tocarla con las manos. Deseemos que siga dormida. Aquí la tenemos. Creo que los agujeros que he hecho con los hurgadores serán suficientes para que Adelina no se nos ahogue. ¿Has terminado, número uno? Sí, Tarántula. Subiré los pedazos al tejado. Con este sol estarán listos en un par de días. Recuerda que tienen que oler realmente mal para que mis niñas se los coman. Son así de remilgadas. Y recuerda, en cuanto deis con la mosca, pon a todo el mundo en busca de Adelina. Así se hará, Tarántula. ¿Habéis oído, bonitas? Enseguida notaréis ese olorcito que os vuelve locas y después os pondréis las botas. Solo tenéis que esperar un poquito más. Claro, la araña saldrá corriendo, Tarántula la seguirá y yo podré bajar a por el guante. ¿Pero qué digo? Nadie me asegura que la araña no vaya directamente hacia el terrario. Compórtate. Será mejor dejarlo. No la muerdas, Agustina. Ahora que por fin he conseguido... Oye, los apóstoles no eran... 12. Y guarda silencio. Perfecto, no me han visto. Oye, ¿qué es ese olor? ¡Qué asco! Cierto, pero como se te ocurra insinuar que he sido yo, te machaco. Genial, el olor llega hasta el templo. ¿Esto marcha? Creo que el plan funcionará y Adelina irá en la dirección correcta, porque incluso yo mismo percibo la peste que suelta el estenchazol. Crucemos los dedos y esperemos que todo salga bien. Venga, Adelina, confía en tu olfato y ve hacia ese rico aroma. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Adelina! ¡Que no escape! ¡Ahí! ¡Se ha metido en ese agujero! ¡Salid de en medio, aficionados! Es el momento. ¡Adelina, bonita! El guante derecho es el que me interesa. Bien, ahora... Espera, he oído algo. ¡Korsmayer! ¡Tarántula! ¿Está aquí, piñón? No. ¿Qué sucede, soldadito? ¿Tienes celos de un científico? ¡Cállate! Era la maldita mosca disfrazado de piñón. Ha manipulado la cámara de seguridad y se ha esfumado. ¿La mosca? Con razón me sonaba su cara. Claro. Ahora me cuadra. Hace un rato mis hombres me han dicho que, según la señal, la mosca estaba aquí dentro, en las ruinas. Parecía imposible. Y les he dicho que arreglasen el sistema localizador. Entonces, si no está aquí, es que sigue en la otra sala. Muñeca, vamos a por él. Mierda, ya me han pillado. ¡Espera! ¡Mis gemelas! ¡Acción! ¡Al fin un poco de acción! A esto se le llama mala suerte. Justo cuando consigo el guante para escapar, me descubren. Si al menos supiese en qué narices consiste ese localizador y cómo han conseguido encontrarme... En fin, tengo que salir de aquí como sea y cuanto antes.
No, con el hueco. No, desde aquí. Sí, no es mala idea. Tal vez me permita obtener información que me ayude a escapar. Tengo que darme prisa y evitar que me vean los tipejos de negro. Creo que esa especie de rueda que está junto a la antena sirve para cambiar de canal, a no ser que se trate de un walkie cantimplora, que también los hay. Lleva de... Mis hombres han peinado la sala y no aparece. Debe de estar escondido. Entonces haremos guardia hasta que salga. ¿Me has oído, moscón? ¡Estás acorralado! Mierda. Así me va a ser imposible llegar hasta el ameba. Probablemente ya me descubrirían si bajo hasta la plataforma. Y lo que es seguro es que no voy a poder descender en ella sin que lo pilléis, sino que lo encontréis hasta que se me ocurra algo. ¿Me has oído, moscón? ¡Estás acorralado! Por aquí no está, milady. No pensarás que voy a cumplir eso. La orden no es que lo busquéis, sino que lo encontréis. Si lo utilizo en plan Indiana Jones, podría columpiarme hasta ese saliente de la pared y desde ahí bajar hasta la sala de la ameba, convertido en fiambre, porque dudo que el salto pasase desapercibido. Pero espera, si mal no recuerdo, O'Connor dijo que estaba en el canal 5. Si lo llamo por el walkie y consigo liarle lo suficiente para que sea él quien los despiste, es complicado, pero no pierdo nada intentándolo. O'Connor, ¿me recibes? Mira que eres pesado, Cady. Soldado O'Connor, soy el coronel Vasco, su examinador del servicio de inteligencia. Mis disculpas, señor. Pensaba que era usted un tarugo. Por ahora has superado todas las pruebas satisfactoriamente, pero aún falta la más importante. Bueno, me refería a un tarugo, amigo mío, señor. Debes entrar en las ruinas gritando: mi coronel, el profesor Piñón ha salido en dirección al lago. ¡Allá que voy, mi coronel! ¡Corre, soldado! ¿Dónde coño se habrá metido? Tranquilo, Nathan. Antes o después caerá. ¡Piñón se ha ido al lago, mi coronel! ¡Seguidme! Vamos allá. Esperad, he oído algo. Venga, 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 venga. ¡Corre, Joshua! ¡Ah, qué prisas! ¡Joshua! ¡Cógete bien! ¡Agáchate! ¿Dónde vive Simon? En... Alaska. ¿Alaska? Se escapan, milady. Lo siento. No por mucho tiempo. Brian, si me lo estuviese contando cualquier otra persona, jamás lo creería. Ni yo, Susie. Todo eso de la ameba es absolutamente increíble. No, si me refería a ese Joshua. ¿Cómo puede ser tan torpe? Pues si te contase la que lió en casa... ¿En casa? Sí, al salir de Mala pasamos por la cabaña que había alquilado con Gina. Yo no llevaba un duro encima desde que la avioneta se estrelló y necesitaba coger algo de ropa y dinero para viajar hasta Alaska. ¿Otra vez en avión, supongo? Solo hasta Anchorage. Después tomamos un tren hasta Fairbanks y desde allí un autobús hasta Sisel, donde un buen hombre se ofreció a dejarnos lo más cerca posible de nuestro destino en su máquina quitanieves. Y por fin conociste al profesor Simon. Aún tuvimos que caminar un buen rato en medio de la nada, pero no creas que ahí acabó la cosa.
Lo peor es que Joshua se moría de hambre y poco faltó para que esa tontería acabase con nuestra aventura. Ya veíamos las puertas de la casa de Simon cuando...